A esta niña le acaban de cortar el cabello unas chicas que la molestan, y es por eso que se ve obligada a cambiar de look, acto que evidentemente enfurece a su hermano, quien irá a la escuela a hacer algo al respecto. Por otro lado, el chico está lidiando con bastantes cosas, entre ello el fallecimiento de su hermano y la mala relación con su padre, al mismo tiempo que está tratando de enamorar a la hija de un policía para después dejarla, y esto a manera de venganza porque el hombre lo arrestó. Lo que no imagina es que la chica poco a poco le traerá un buen cambio a su vida, aunque quizá la tragedia está a la vuelta de la esquina. Verán, cierta noche de 1991 una chica y su madre esperaban el metro. Ambas estaban tranquilas, al menos hasta notar que unos sujetos no dejaban de mirarlas. En ese momento el tren comenzó a acercarse, pero antes de llegar los sujetos sacaron armas para robar el bolso de la mujer. Protegiendo a su hija, ella entregó el bolso sin oponerse, y tras esto los sujetos entraron al vagón. La chica y su madre pensaron que todo había terminado, no obstante al ver que la mujer no dejaba de mirarlos, los sujetos abrieron la puerta y accionaron su arma, una escena sin duda trágica. Minutos después llegó la policía, entre ellos el detective Neil, quien al ver a su esposa no pudo evitar llorar. 10 años después conocemos a Tyler, un joven que tenía pasión con cualquier chica que quería. Esa mañana el chico se puso su traje y asistió al cementerio con su familia y el nuevo esposo de su madre. Después de todo, era el aniversario luctuoso de su hermano Michael. Tras eso todos fueron a desayunar, donde Diane, la madre de los chicos, comentó que Carolyn había recibido muchos halagos de su profesora de arte. La niña más que encantada comenzó a contar de sus dibujos. Sin embargo, en ese momento su padre Charles interrumpió de manera tajante para decir que quería azúcar. Tyler no tenía una buena relación con el hombre, por lo que molesto le dijo que no debía interrumpir a su hermana. Además, quería que le dijera de qué hablaba Caroline. El sujeto no respondió porque no había prestado atención, así que sin más Tyler se fue, no quería estar cerca de él. Nuestro amigo terminó en su cafetería favorita, donde sin dudar comenzó a escribir lo siguiente. Gandhi dijo que cualquier cosa que hagas en la vida será insignificante, pero es muy importante que lo hagas tú. Estoy de acuerdo con la primera parte. Michael, tú sabías lo que te esperaba. A los 22 Gandhi tenía 3 hijos, Mozart 30 sinfonías y Buddy Holly estaba muerto. Tú una vez me dijiste que nuestras huellas dactilares no se borran de las vidas que tocamos. ¿Eso es verdad para todos o solo es poesía barata? Tras esto nuestro amigo asistió a clases, donde el profesor hablaba sobre actos de gente radical, ya sabrán a qué me refiero, y es un precedente para más adelante. Tyler realmente no prestaba atención, caso contrario a una linda rubia que dio su opinión. Dejando esto de lado esa tarde, Caroline preguntó al chico por qué su padre no le escuchaba. Tyler respondió que no se preocupara, a pesar de todo su padre la amaba. Esto hizo sonreír a la pequeña, Tyler siempre sabía qué decir. Horas después nuestro amigo asistió a su trabajo en la biblioteca, donde Aidan, su mejor amigo, lo invitó a una fiesta. Nuestro amigo verdaderamente no estaba de humor, pero Aidan lo convenció diciendo que solo lo acompañara por un trago. Como imaginarán, no solo fue un trago, de hecho hasta salieron de la discoteca con un par de chicas. En ese momento una camioneta casi atropella a unos músicos. Los músicos claro reclamaron, pero en lugar de disculparse los sujetos del auto comenzaron a golpearlos. Sacando rabia que tenía dentro, Tyler se unió a la pelea y sin dudar Aiden lo ayudó, lo que evidentemente les trajo problemas con la policía. Las chicas explicaron que Aiden y Tyler no tenían nada que ver, razón por la que Neil los liberó. Sin embargo, en lugar de irse, Tyler explicó que los músicos no tenían la culpa. Molesto, Neil le dijo que se fuera, pero como nuestro amigo seguía hablando, lo azotó contra la patrulla y lo arrestó junto a Aiden. Aiden se molestó mucho con Tyler, no obstante minutos después fueron liberados, todo porque Aiden había llamado al padre de Tyler, quien tenía muchas influencias. Al día siguiente a primera hora, Tyler visitó a su padre en su lujosa oficina, aunque no estaba ahí para agradecer, sino para decirle que le devolvería cada centavo de lo que había pagado al abogado. Tras esto nuestro amigo asistió nuevamente a la cafetería para escribir en su diario. Esta vez recordó la vez que Michael le había contado el mito sobre un dios que había enviado a sus hijos al infierno, así que para vengarse, un hijo usó una guadaña para castrar a su padre. Quizá le parecía excesivo, pero ahora entendía el porqué. De aquí Tyler fue por su hermana a la escuela, donde notó que varias chicas la molestaban. Al preguntar por qué, la pequeña contó que las chicas creían que era rara porque en ocasiones se perdían sus pensamientos al dibujar. Por ejemplo, ese día la maestra le había tenido que llamar la atención varias veces y todos se reían. Mientras esto ocurría, Aiden hablaba con una profesora, por lo menos hasta notar que Neil dejaba a su hija. Así es, la linda rubia de antes. Emocionado, el chico avisó a Tyler que Neil tenía una hija, así que como venganza él podría usar sus habilidades de seducción para enamorarla y después romperle el corazón. Tyler por supuesto no quería, pero al ver quién era estuvo dispuesto a acercarse.
Lo primero que le dijo es que hacía un experimento psicológico. La chica solo quería que se fuera, pero Tyler insistió, preguntando si su amigo le parecía un tonto con solo mirarlo. Creía que alguien imparcial podría tener una buena respuesta, aunque la verdad no planeaba preguntarle a nadie más, solo ella cumplía los requisitos de ser una chica atractiva en sus 20s. La chica dijo que tenía 19 para que se fuera, pero Tyler insistió. Sabía que debía pagarle por responder la encuesta, pero como no tenía efectivo, ¿qué tal si le aceptaba una cena? Al ver la interesante táctica, Ali aceptó, aunque horas después, a punto de llegar la cita, la chica ni siquiera planeaba ir. Justo en eso recibió una llamada de Tyler, llamaba porque sentía que lo dejaría plantado. La chica, sintiendo un poco de pena, dijo que no era así, y sin más comenzó a arreglarse. Tras esto, la chica avisó a Neil que saldría con un chico. El hombre aceptó, además le dio dinero para el taxi. Una vez en el restaurante, Tyler notó que Ali era bastante interesante. Por ejemplo, siempre comía el postre primero porque según ella podría morir en ese momento por algún asteroide y no habría disfrutado lo que más quería. Esto hizo reír a nuestro amigo, y al final de la cena ambos se la habían pasado tan bien que decidieron ir a la feria, donde tras fallar y fallar para conseguir un panda para Ali, nuestro amigo terminó comprándolo. ¡Claro que sí! Por cierto, aquí la chica preguntó qué le había pasado en la cara. Tyler dijo que se había peleado en un bar, a donde por cierto, ella no podía ir. Al oír esto, la chica dijo que en realidad tenía 21 y no 19. Había mentido porque quería que se alejara de ella. Tyler comprendió y se ofreció a acompañarla al metro. Sin embargo, nuestra amiga dijo que se iría en taxi. No usaban nunca el metro. Ya se imaginarán el porqué. Para despedirse, Tyler intentó besarla, aunque la chica se alejó. No lo besaría, al menos esa noche. Tyler dijo que le parecía extraño. ¿Qué tal que un asteroide caía? Entonces la chica lo besó. Al día siguiente, nuestro amigo llevó a Carola en el parque, donde la chica contó que iría a un curso prestigioso de arte. Además, tenía algo planeado, mostrar su arte en una exhibición. Tyler la apoyó por completo, él sería el primero en asistir. Tras esto, la niña preguntó qué quería para su cumpleaños, a lo que nuestro amigo dijo que nada, pero ella dijo que le haría una pequeña fiesta. Noches después, Tyler invitó a Ali a cenar a su casa. Aquí la chica notó una foto de Michael con guitarra, por lo que preguntó si tocaba. Tai solo se limitó a decir que ya no, y tras la cena Ali le preguntó qué calificación había obtenido en la clase. Nuestro amigo contó que no estaba matriculado, solo iba de oyente. En ese momento la chica quiso ayudarlo a lavar los trastes, pero sin avisar, Tai le la mojó. La chica, bastante molesta, dijo que su técnica de mojarla no funcionaría, y sin más le arrojó una olla llena de agua. Para vengarse, Tai le la mojó en la regadera, donde comenzaron a reír. Aparte, Tai sacó un cigarrillo, algo que Ali le aconsejó dejar. Tras esto, Tyler le ofreció una camisa, aunque Ali dijo que no funcionaría, sabía dónde quería llegar. Nuestro amigo por su parte sí se cambió, así la chica notó su tatuaje de Michael, lo sentía mucho. Abriéndose, Tyler contó lo ocurrido. Su hermano había hecho la automolición en su cumpleaños 22, poco después de haber comenzado a trabajar con su padre, quien era bastante autoritario. Ali dijo que su padre era igual, pero a punto de besarse el momento se vio interrumpido por Aidan, que los invitó a ir al bar. Ali dijo que debía irse, pero aplicando la técnica que solo sería un trago los convenció, pero como sabrán, nunca es un solo trago, y horas después la chica vomitaba como loca, claro que sí. Aquí dijo que debía avisar a su padre, y aunque Tyler intentó, su teléfono no tenía batería, sin mencionar que la chica se durmió. Mientras eso sucedía, Neil estaba como loco. Ali no respondía y pensaba lo peor. Después de todo, ya había perdido a su esposa. Al día siguiente, a primera hora, Ali regresó con su padre disculpándose por no avisar. Sin embargo, al ver que había leído su diario en busca de información, nuestra amiga se enojó muchísimo. El sujeto le gritó que no le hablara así, por lo que la chica respondió que ya no era una niña y no debía sofocarla por no haber podido salvar a su madre. Al oír esto, el sujeto le dio una bofetada, lo que hizo que Ali tomara una decisión y se fuera con Tyler. Por cierto, necesitaban comprar una cerradura. Como es evidente, Tyler le dijo que podía quedarse el tiempo que quisiera, mientras tanto él dormiría en el sofá. Al menos eso le dijo, ya que al acercarse no pudieron evitar tener una noche de pasión. Al día siguiente, Edward Cullen le dejó una nota. Le pedía por favor no irse, pronto volvería. Tras esto, como de costumbre, asistió a escribir a la cafetería, donde fue abordado por Janine, la asistente de su padre. Si no lo veía pronto, quería desearle feliz cumpleaños. Minuto después, Tyler regresó con Ali, había ido por pan a una cafetería del centro de Nueva York. La chica preguntó por qué tan lejos, así que Tyler se lo dijo, porque era el lugar que tenía con mi hermano, desayunábamos ahí todo el tiempo, fuimos ahí la mañana que, bueno, fue el último lugar donde lo vi. ¿Vas ahí para escribirle?, preguntó Ali. Sí, respondió Ty, solo quería contarle a alguien sobre ti. La chica entendió a la perfección, por eso contó que su madre había fallecido. Ese incidente había hecho que su padre la quisiera proteger a costa de todo. Sabía que soñaba extraño después de lo que había pasado, pero era un buen sujeto. Y hablando de Neil, Leo, uno de sus colegas, le dijo que Ali había llamado a su esposa para avisar que estaba bien, aunque si sabía algo más le diría de inmediato.
Días después llegó el cumpleaños de Tyler, y como había prometido, su hermanita le realizó una fiesta. Aquí Diane aprovechó el momento para decir a Tyler que estaba preocupada y que Charles no asistiera a la exposición. Nuestro amigo respondió que no se preocupara, él se encargaría de todo. Por cierto, Alice se llevaba bastante bien con su madre. Como sea para garantizar que su padre iría a la exposición, Tyler lo invitó a una cena antes del evento. De esta manera se aseguraba que estaría desocupado. El sujeto, a pesar de estar en una junta, sorprendentemente aceptó, lo que tranquilizó a nuestro amigo, y una vez finalizada la fiesta llevó a Ali a ver los dibujos de Caroline. Ali, al ver un dibujo de Tyler fumando, se molestó un poco con él, no podía creer que fumara frente a ella, aún así era un grandioso dibujo, por eso le preguntó a la pequeña si podía ir a su exhibición a pesar de ser una chica cualquiera. No eres cualquiera, respondió Caroline, eres la novia de mi hermano. Esto agradó a Ali, ni siquiera había pensado que ya tenía novio. Poco después llegó el día de la exhibición, por eso los chicos esperaban a Charles para cenar. Sin embargo, al ver que el hombre no llegaba, Ty comenzó a molestarse. Ahí lo podía dejar plantado, pero no a su hermana. En ese momento el sujeto llegó. Al parecer, todo estaba bien. Durante la cena, los roces de Ty con su padre eran evidentes, pero a pesar de eso, resultó en algo agradable. Por ejemplo, a Ali le cayó bastante bien a Charles, a pesar de que le iba a los Mets y no a los Yankees. Sin duda, una cena amena. Tanto que cuando Charles preguntó a qué se dedicaban sus padres, la chica contó que su padre era policía. En cuanto a su madre, había pasado a mejor vida al ser atacada en el metro, algo que ella había presenciado. Esto sorprendió a Ty, eso era algo que a él ni siquiera le había contado. Al terminar la cena, los chicos planeaban ir a la exhibición. No obstante, justo Charles recibió una llamada. Según él, iría rápido a la oficina y los alcanzaría. Molesto, Tyler dijo que no fuera a la junta, pero el sujeto dijo que debía. Prometía alcanzarlos, era lo que podía hacer. Aunque claro, para Ty no era suficiente. Y como imaginarán, al final el sujeto no asistió, lo que destrozó a la pequeña. Después de todo, esperaba que su padre viera los dibujos que había hecho de él. Furioso, Tyler tomó uno y fue por su bicicleta. Ali intentó detenerlo, pero nuestro amigo solo se marchó, interrumpiendo una importante reunión. Quería mostrarle el grandioso dibujo que su hermana había hecho de él. Los sujetos de la junta pensaron irse, pero gritando Charles dijo que se quedaran. Lleno de ira, Tyler gritó que Caroline pensaba que él no la quería y a él ni siquiera le importaba. Ella trataba de comunicarse, pero él nunca le escuchaba. Se preguntaba por qué rayos su hija no era lo más importante para él solo por una noche. Molesto, Charles respondió que la amaba, los mantenía a él y a ella. Sí, respondió Ty, pero eso no significa que puedes destruir su mundo cuando quieres. Furioso, Charles contestó que no era el único que había perdido algo. No, dijo Ty, pero yo fui quien encontró a Michael, mientras tú estabas y sigues trágicamente ciego. Vas a perder a tus otros hijos y ni siquiera lo notarás. Esto hizo que Charles quisiera golpearlo, pero antes de que lo hiciera, los sujetos lo detuvieron, así que nuestro amigo se marchó. De vuelta en su departamento, Ali notó que Tyler temblaba, por eso hizo lo único que podía, estar para él, lo que los llevó a una noche de pasión. Días después, los chicos fueron a la playa con la familia y Aiden. Aunque al regresar en tren, Leo los vio, así que el día siguiente Tyler notó que alguien había entrado a su casa. Armado con su bat, comenzó a revisar, percatándose que era Neil, quien leía su diario. Quería saber dónde estaba su hija. En la biblioteca, respondió Ty. ¿Y ella sabe por qué te acercaste? No, contestó el chico. Eso imaginé. Tyler Hawkins, hijo de Diane y Charles, hermano de Caroline y Michael fallecido, te investigué bien. Tyler contestó que quizá creía conocerlo, pero no era así, en cambio él sí lo conocía, él era un hombre que no tenía nada y había alejado a la única persona que le importaba. Furioso, Neil lo atacó, pero al darse cuenta que estaba acabando con Ty, prefirió solo irse. En vista de lo ocurrido, poco más tarde nuestro amigo le contó la verdad a Ali, se había acercado a ella para vengarse de su padre. Esto la hizo llorar, y aunque Tyler intentó explicar que al conocerla todo había cambiado, la chica solo regresó con su padre. Días después, la llevó a Caroline a una pijamada de una de sus compañeras. Según nuestro amigo, sería divertido. La pequeña no quería asistir, pero Ty insistió, sin imaginar lo que pasaría a continuación, ya que al día siguiente, llorando, Caroline llamó a su madre. Las chicas le habían cortado el cabello. Pasando con Aidan esa tarde, el chico visitó a Ali para disculparse. Él era un patán, pero no su amigo. Además, estaba enamorado de ella. Lo sabía porque solo había visto a Tyler mirar a otra chica de la forma en la que la miraba a ella, y esa otra chica era Caroline. No era necesario perdonarlo ese día, sin embargo, debía perdonarlo. Mientras esto ocurría, Tyler leía cuentos para tranquilizar a su hermana, al menos hasta ver llegar a Aidan, quien prometió que robaría las bicicletas de todas las chicas. Ali también venía con él, así que nuestro amigo salió para hablar con ella. Sabía que no estaba ahí por él, pero aún así quería agradecerle por ir. Ella era una persona realmente increíble, incluso lo había impulsado a dejar de fumar. Al día siguiente, Tyler acompañó a clases a su hermana, quien como imaginarán se había visto obligada a cambiar de peinado. Esto hizo que una chica dijera que se veía genial de manera sarcástica, por lo que molesto Tyler la asustó y sin más lanzó un extintor por la ventana.
El incidente evidentemente llevó a Tyler a la cárcel, pero haciendo uso de sus influencias su padre lo liberó. Además quería que supiera que haciendo uso de su poder se había asegurado que las niñas irían de la escuela, tenían una semana para hacerlo. Quizá pensaba que era un imbécil, pero podía ser bastante útil, solo le pedí hablar con sus abogados. Tai con una sonrisa aceptó, lo vería en un par de días, además le dio las gracias, sin duda todo mejoraba entre ellos. Poco después las cosas entre Al y Tai también estuvieron mejor, y cierto martes de septiembre nuestro amigo le dijo te amo, algo que ella le devolvió. Tras eso el chico tomó su diario y dijo que iría con su padre, volvería para el desayuno. Mientras esto pasaba Charles pasó a casa de Diane, quería saber si podía llevar a su hija a la escuela. Diane aceptó, así que Charles avisó a su hijo, llevaría a Karen a la escuela, le pedía esperarlo unos minutos. Tai dijo que no había problema, y sin más entró al enorme edificio comenzando a subir muchísimos pisos en el ascensor con una enorme sonrisa. Una vez en la oficina nuestro amigo se percató de algo, el fondo de pantalla de la computadora de su padre mostraba fotografías de Michael, Caroline y él. Ahí Tai lo entendió, a pesar de su actitud, su padre sí los amaba. Mientras esto pasaba Caroline estaba en la escuela, Charles en su auto y Ali cocinaba. Fue en ese momento que Tyler se tomó un momento para pensar, la vida sin duda era buena, por esta razón se paró a observar por la ventana de aquel enorme edificio construido junto a uno sumamente similar, ¿saben a lo que me refiero? Aquel día era 11 de septiembre. Al notar lo que sucedía, Ali, Diane y Charles comenzaron a llorar, pero quien más le dolió fue a Caroline, ella había perdido a su héroe. Entre todo el desastre quedó el diario de Tyler, el cual la última página decía lo siguiente. Cualquier cosa que hagas en tu vida será insignificante, pero es importante que lo hagas tú, porque nadie más lo hará. Como cuando alguien entra en tu vida y la mitad te dice no estar preparado, pero la otra mitad dice, haz que ella sea tuya para siempre. Michael, Caroline me preguntó qué te diría si supiera que tú podrías escucharme. Ahora lo sé, te diría te amo, te extraño y te perdono. A un año del suceso la familia se reunió frente a la tumba de Tai y con el tiempo comenzaron a sanar. Aidan se tatuó el nombre de su amigo. Charles comenzó a acompañar a Caroline a todos lados, mientras que Ali había vuelto a tomar el metro. Una forma de mostrar que había seguido adelante, pero al mismo tiempo siempre recordaría. Si quieres otra historia con Neil, te recomiendo Demolición. También otras historias similares, Belleza Inesperada, Mi Nombre es Han y otra con Tyler, la de Tenet. Muchas gracias a todos por ver y gracias especiales a los miembros del canal quienes me apoyan a seguir creando ese tipo de contenido. Eso es todo, Bower fuera, nos vemos en la próxima.